Día con un par de huevos, pero con un par de huevos por abrir la ventana aquí con el frío que hace. Madre mía, todo sea por vosotros. Joder, está costando llegar a los 2000. Lo que no está en los escritos. Quiero morirme, ¿vale? Quiero morirme. Aquí ando, corriendo un poquito, como ves ahí. Evaluaciones semanales con mis Saiyans. Y la verdad es que estoy hasta los cojones de esta semana. Por una cosa muy sencilla. Poca semana de descarga, de entrenamiento. Y además hemos aprovechado para hacer una descarga de cafeína, como dije en el último vídeo. Un poquito de limpieza de receptores y demás. Mejorar la respuesta a la estimulación que provoca sobre el SNC, sistema nervioso central, la cafeína. Y eso, ¿no? Y la verdad es que esta semana me está costando la misma vida. O sea, después de máxima intensidad, que sí, que yo sé que viene bien, que todo eso, ¿no? Pero estoy como apático, o sea, como aplatanado, como apoyardado, ¿no? O sea, de esas semanas que, no sé, o sea, me cuesta todo. Es, joder, o sea, estoy bien, de ganas, de motivación, de ilusión. Ganas de conseguir con la preparación, pero eso precisamente, o sea, ganas de seguir con la preparación, o sea, tengo ganas de entrenar, ¿no? O sea, que he ido dos días a entrenar, hoy voy otra vez, y lo que voy a hacer es dejaros la rutina que estaba haciendo estos días, ¿no? O sea, simplemente trabajando la intensidad un 50-60% aproximadamente, trabajando a 4 series aproximadamente, 10 series aproximadamente por grupo muscular grande y unas 6 por grupo muscular pequeño, ¿no? Brazos, por ejemplo, a 10-12 repeticiones por serie y eso, ¿no? Muy lejos del fallo, trabajando en intensidad de un 50-60% y división empuje, tirón, pierna, ¿vale? 3 días únicamente. Y claro, la verdad es que estoy, o sea, me está costando, o sea, es que no tengo la sensación ni de estar entrenando, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Os voy a dejar la rutina que he estado haciendo esta semana, ¿vale? Por aquí ahora. Y ya está. O sea, en un ratito pues nos vamos a entrenar y punto. Pero en serio, o sea, me está costando. Es como... ¡Qué mierda, ¿no? O sea, quiero seguir. Pero bueno. Ya la semana que viene volveremos a un fire. Sí, señor, y lo que ha cortado 2000 suscriptores. Se viene sorteo. Y el preentreno de hoy no es el habitual de siempre. El preentreno de hoy es básicamente agua. Agua y al lío. Se suele tener la creencia realmente de que el preentreno tiene que ser algo muy exótico, ¿no? Y cuanto más exótico, mejor. Es decir, que o bien sean BCAAs con tal, o el típico pre-workout, ¿no? Que se suele comercializar, ¿no? O con estimulantes, es decir, cuanto más ingredientes tenga, mejor. Y realmente no, o sea, el preentreno realmente es aquello que ingieres antes de ir a entrenar, independientemente del tiempo que haya pasado o de lo que sea que estás ingiriendo. Es decir, en mi caso el preentreno de hoy básicamente ha sido el desayuno, que hace como un par de horas que desayuné. O sea, y ya está, o sea, es el preentreno, ya está, simplemente. Y si vas en ayunas, pues igual es agua y electrolitos y poco más. Ya está, o sea, es que nos flipamos de una manera, es como que el preentreno es algo que por cojones hay que tomar, ¿no? O sea, tiene que ser algo... No, o sea, el preentreno es lo que ingieres antes de ir a entrenar, independientemente de lo que sea y del tiempo que pase antes de ir a entrenar. No hay que tener un timing exacto. Hombre, si te vas a tomar cafeína, pues aprovecha y tómalo en el tiempo adecuado, ¿no? Para que te hagan los efectos durante el entrenamiento, pero si no, no tiene sentido. Ni he sudado, ni me he enterado. Tengo que confesar que hoy he sido uno más. He ido a lo que va mucha gente al gimnasio, de paseo, básicamente. Es que no tengo la sensación de hacer nada, o sea, en serio, es que lástima doy entrenando, en serio, sí, es acojonante. Bueno, lo que veis, o sea, un poquito de bombeo, simplemente, o sea, lo que habéis visto en la rutina que os he pasado, las rutinas, en plural, que os he pasado, un poquito de bombeo,
descanso entre series y entre ejercicios, un minuto aproximadamente, descansos muy cortos. Y eso, no altas repeticiones, nada de ejercicios con pesos libres, nada de progresiones en básicos, a fuerza ni nada de eso. O sea, simplemente ejercicios lo más analíticos posible y sobre todo mucha máquina, trabajo de máquinas. Ahí ya está, básicamente eso. Con todo eso, sigo en la mierda igualmente. O sea, es como que, no sé, o sea, muchas veces nos ha pasado cuando soléis entrenar o entrenáis muy intenso y demás, que cuando dejáis de entrenar o dejáis de aplicar intensidad o no entrenáis directamente, ¿no?, os sentís así como más apoyardados, ¿no? O sea, como estoy yo, así como más apoltronados, más desidiosos, como, ¿qué me pasa?, ¿no? Como depresivos incluso, ¿no? Hay gente que coge estas depresiones. Es muy sencillo. Bueno, sencillo no es, es un complejo de reacciones bioquímicas a nivel interno de la polla, ¿no? Pero bueno, básicamente se debe con la liberación de ciertos neurotransmisores relacionados con la felicidad y el placer que se sintetizan. ¿Se había dicho sintetizar hormonas? Menudo fraude soy, colega. Segregar hormonas. Cuando realizamos actividad física, que vienen a ser básicamente pues oxitocina, dopamina, endorfinas, incluso serotonina, más ligada con el placer, y también por la propia elevación de catecolaminas, ¿no?, como la adrenalina, noradrenalina, que hacen que los niveles energéticos en nuestro día a día sean más elevados, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no?, se junta ese cómputo que hace que al final pues nos sintamos menos enérgicos y como más apagados, ¿no? O sea, con menos ganas de vivir. Yo voy a pegarme un tiro. También suele ocurrir una cosa si tenéis la osadía de hacer una descarga de cafeína como yo. Y es que, no sé si habéis escuchado, seguro, ¿no?, el típico dicho de, no, yo es que sin mi café no puedo, yo es que sin mi café no soy persona. A ver, vamos a calmarnos porque realmente no es así. No, es que yo lo he intentado y de verdad, o sea, al mínimo que yo creo, al siguiente, lo dejo el café y al siguiente ya estoy hecho mierda. Sí, o sea, es lógico, es normal. Vamos a partir de una cosa. Lo primero, si tú tienes una alimentación correcta, es decir, mínimo una dieta que sea normocalórica, es decir, que tengas la energía que tu cuerpo necesita, ni más ni menos, ya vas a tener la energía para rendir en tu día a día. Evidentemente, esto si hay un descanso adecuado, porque si el descanso no acompaña, pues evidentemente te vas a sentir hecho mierda en déficit, en normocalórica y en superávit calórico, ¿vale? Eso de base. ¿Qué ocurre cuando abandonamos el café? Lo que ocurre es que el que hay que tener en cuenta que la cafeína es diurética, el café en sí es diurético, ¿no? Entonces, claro, o sea, si dejamos de tomar café de repente, de tomar cantidades ingentes a dejar de tomar de golpe, pues es evidente que se produce un desbalance hídrico, es decir, el cuerpo tiene que regular de nuevo ese balance hídrico, ese balance de líquidos y de fluidos en el cuerpo, y claro, eso ocurre, acaba desembocando en cefaleas, ¿no? Es decir, dolores de cabeza, ¿vale? En cristiano, para que nos entendamos. Entonces, claro, hasta que el cuerpo tarda en volver a balancear ese equilibrio osmótico en el cuerpo, pues tardan varios días, 2-3 días, en función, dependiendo de la persona, ¿no? Entonces es lógico y normal que el primer día que dejes la cafeína durante varios días, tardéis un tiempo en acostumbraros hasta que el cuerpo vuelva a ese balance hídrico del que estamos hablando, ¿no? Conclusión, ¿se puede vivir sin cafeína? Sí. ¿Hay que dejar de utilizar? No, bueno, si es con un fin deportivo, pues para mejorar el rendimiento y demás, pues según qué etapas y épocas, según, ¿no? O sea, según la persona, es que todo es individual. Muchas veces hacer preguntas y hay que centrarse en una cosa, principio de individualización, que eso es fundamental para cada persona, lo suyo. No a todo el mundo le sirve lo mismo, ¿vale? Y hay que mirar todo en su contexto. Hoy hemos variado la papilla, aunque parezca que no por el color, aunque yo sí que creo que sí, que se aprecia un poquito, ¿no? Es una papilla sabor natillas de Nutella, así la he bautizado. Bueno, bah, me callo. Vienen a ser 75 gramos de crema de arroz y la diferencia es que en lugar de poner 45 gramos de proteína de concentrado de soro de leche sabor chocolate de avellanas, que es lo que suelo poner siempre, he puesto 30 gramos y le he añadido 15 gramos de caseína micelar sabor natillas, básicamente. 5 gramos de creatina monohidrato, agua para hacerle una papilla y un plátano. Y brutal, además, con la caseína, una textura así más, ¿no?, más empalagosa, se hacía más incluso. Así que nada, vamos a comer. Vais a ver lo poco que me complico yo la vida por hacerme las comidas. Aquí tenemos el Leque, es un cacharrito que os recomiendo 100%, que cuesta ahí menos. Lo tenéis en varias páginas de suplementación, nutrición deportiva y demás. Os dejo, no sé, pontemasfuerte.com, bullevip.com, no sé, mirad por ahí. Si no ponéis Leque, os dejo por aquí el nombrecito, ahí para que lo veáis, lo ponéis en Google y lo encontráis en Amazon también, súper barato, ¿vale? Verdura, sencillo, lo metemos ahí, ahí tenéis los resquicios de lo que comemos aquí, básicamente, y demás. Lo metemos aquí, 8 o 9 minutos, listo. Y luego, por otro lado, otro microondas. Os recomiendo hacerlo así, realmente. O sea, un par de microondas, Leques. Aquí tenéis el cocedero de Leques en el que se está haciendo el arroz. Que al ser vaporizado, luego en 20 minutos,
pero si es otro tipo de arroz en 10 minutos, ¿vale? Y en lo que se va haciendo el arroz, vas haciendo lo demás. Y mientras se queda haciéndose eso, pues nada, te puedes hacer otras cosas. Si tal, puedes aprovechar. Y si te, o sea, lo que se hace el arroz, te puedes hacer la verdura, pescado, también al leque. O sea, es que lo hago todo al leque, el leque en microondas. Ahora es tiempo, el tiempo es oro, señores, no me complico la vida. Ya está, 3 latas de atún y punto, sencillo, easy. En 10 minutos, 20 minutos, la comida lista y te enteras. Yo me voy a seguir currando con los míos y ya está, easy y sencillo. Si es que además os ahorráis tiempo en tener que fregar cacharros y demás. Súper sencillo, microondas, leques y a tomar por culo. Salteado de verduras, llevan brócoli, cebolla, champiñón, judía verde, pimiento rojo y zanahoria, 100 gramos de arroz vaporizado con sal marina y tomillo, 3 latas de atún claro natural con mi como mágico estrella, cebollita molida y pimentón picante, 15 gramos de aceite de oliva virgen extra para todo, un poquito de tomate triturado y de postre un yogur natural desnatado, cremoso, edulcorado. Y nada, esto se mezcla todo y muy top. Bueno, pues nada, he acabado de curar ya por hoy, así que nada, ahí me tumbo hasta en la cama ya. Madre mía, estoy reventado. Debe entrenar pierna, sí, los cojones, mentalmente, vale. Os quería comentar, como habéis visto, no he reducido ni hemos reducido cantidades de comida esta semana. Mantenemos lo que veníamos consumiendo, el mismo plan nutricional, aunque sí que es verdad que con el fin simplemente de ayudar y fomentar mayormente la recuperación, ¿vale? Básicamente, al margen y con el riesgo incluso ya asumido de que pudiésemos tapar algo más. De hecho, estoy más retenido esta semana, es lógico, ¿no? O sea, meter en un gasto de 600 haciendo entrenamiento de pierna a ni 100 calorías, pues hay una diferencia calórica significativa en cuanto a lo que es el gasto del día, ¿no? Y evidentemente, pues, si ya estaba en un superávit antes, pues ahora hay más gasto calórico. De todas formas, ese gasto es durante 3 días, únicamente 3 días, son los días de entrenamiento, porque luego son 4 días en los que no he entrenado, ¿vale? Así que eso. ¿Quiere decir que esto haya que hacerlo así? O sea, depende. Es que como siempre solemos preguntar, ¿no? Hay que hacer semana de descarga. La semana de descarga reducimos calorías. Depende, es que cada persona es un mundo. Hay que ver en qué momento de la preparación se encuentra, para qué se está preparando, cuál es su objetivo. En función de todo eso, va a depender de una cosa o de otra, o no sé, del porcentaje de grasa que tenga. Si está en definición, en superávit. Es que dependiendo de todos esos aspectos, va a ser más óptimo realizar también bajada de calorías o no. Muchas veces lo que puedes hacer, si no os la queréis jugar, si estás en una norma calórica para mejorar el rendimiento, por ejemplo, o en un superávit calórico para ganar volumen esa semana, si no se queréis acumular mucha grasa, lo que puedes hacer es simplemente hacer un pequeño parón, por así decirlo, ir a las calorías de norma calórica de esa semana en concreto, en el gasto que tengáis nuevo en esa semana con esa descarga de entrenamiento, y ya está. Si estáis en déficit, pues igual podéis hacer lo mismo, o sea, ir a normocalórica simplemente para recuperar mejor, aunque sea una semana de parón en cuanto a la pérdida de grasa, pero recuperáis mejor y eso va a hacer que luego potenciéis el rendimiento de los entrenamientos y que estéis con más fuerza y con más ganas de afrontar la definición. Incluso va a afectar a nivel de saciedad y de hambre, ¿no?, que tengáis. O simplemente podéis subir calorías un poco, pero que sigáis estando en déficit. Es decir, dependiendo, ¿vale? O sea, no es algo, no hay una regla general, es que cada persona, según su momento, su contexto, debería hacerlo de una forma o de otra, ¿vale? Entonces eso, no generalicemos, y yo no lo voy a hacer ni lo pienso hacer. Lo que dije antes, principio de individualización, a todo el mundo no le sirve lo mismo. Y vamos con la cenita, por aquí 175 gramos de pechuga de pollo con un poquito de sal marina y salsa adobo básico y brócoli por ahí. ¿La salsa cuál es? Pues esta de aquí la tenéis en el campo, en Carrefour, me queda como trillado porque digo, ¿la enseño o no la enseño? Digo, va, coño, no joder, la enseño ya que estoy. Aquí tenéis los ingredientes, aunque veáis que hay diferentes eufemismos para el azúcar, ¿no? Como por ejemplo el almidón modificado de tapioca, que viene a ser azúcar básicamente. Bueno, pues, y tampoco es que realmente la cantidad total... Ah, ¿dónde están los macros? Vale, están aquí arriba. Eso es normal. La cantidad de azúcares totales es ridícula, ¿no? Y eso es por 100 gramos. Se entiende que va a ser utilizar una porción de, yo qué sé, 15 gramitos. Sí, que da para mucho. Y luego no, ni lo he pesado. Y sal, aunque tenga bastante, si no sois hipertensos, no es ningún problema. Y lo dicho, ¿no? Si la ración es nimia, es irrisoria, ¿no? La cantidad de sal total. Así que no problem, no está mal. Luego, aparte, tenemos por aquí los suples, vitamina 3 o un gramo de omega 3. Y de postre me tenemos un yogur doble de proteínas, sabor fresa. Y mira, aquí aparecen, sí, por fin, los... joder, lo diré, los ingredientes. Así que ahí os los dejo. Not bad. A ver, evidentemente los que mejores, pero bueno, ¡oh, Dios! Muy mal eso que acabo de hacer. Muy mal. A
si lo consigo corregir. Bueno, lo cerramos. Básicamente se están haciendo eso del fondo, son 55 gramos de pan integral de centeno y los otros dos en total son 105 gramos de pan de trigo integral, natural, de masa madre con quinoa, hachís y espelta, que visteis en el último vídeo. Y ya está, lo vamos a poner. En total, pues 50 gramos de aguacate con un poquito de sal marina y cebollita molida. Y le vamos a poner unos 7 gramos de aceite de oliva virgen extra con un poquito de sal marina también así por encima. No, ya sabes. Me habéis estado preguntando también acerca de cada cuánto realizar una semana de descarga. Depende, o sea, el principio de individualización está rigiendo este vídeo, ¿no? Es decir, depende, o sea, es que me hacéis preguntas muy generales muchas veces de cada, como buscando una respuesta clave que sea dogma para todos por igual. Y es que no hay una respuesta concreta, es que cada persona necesita hacerla cada X tiempo. Es decir, va a depender de muchísimos factores: la intensidad aplicada, el volumen de trabajo total semanal, cómo recuperes, tu nivel actual, el volumen de trabajo total semanal, el tipo de progresión que estés llevando, el sistema de entrenamiento que estés realizando. O sea, es que depende de muchísimos factores. Es imposible determinar cada cuánto realizar una descarga. Es que es imposible saberlo así. ¿Cada cuánto? Pues sí, hazla cada 6 semanas y aún. No, o sea, no, es que depende. De hecho, incluso hay rutinas que tienen sus descargas incluso planificadas. Y ni aún así hay que seguirlas al pie de la letra, porque depende también de las sensaciones. Es decir, incluso de si descansas correctamente y recuperas correctamente porque descansas bien, porque si luego te vas de fiesta, pues es normal que luego no recuperes bien y no puedas seguir rindiendo como tienes que rendir, ¿no? Es decir, es que a cada persona le sirve una cosa u otra. Es que siempre buscamos como la piedra filosofal, ¿no? O sea, una respuesta concreta para todo. Y es que no, cada persona es un mundo, en serio. Principio de individualización. Bueno, yo voy a desconectar ya después de haber cenado. Voy a tocarme un poco los cojones aquí. Y con esto damos por finalizado el vídeo. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, suscríbete. Si no, pues haz lo que te dé la gana. Yo no me voy a enfadar, no me lo voy a tomar mal. Y si no quieres, pues nada, es nada. Así que lo dicho. Y se me olvidó decir algo. Ah, vale, sí, que lo dije en el último vídeo y ya ha pasado la Navidad prácticamente y lo habéis visto. Qué felices fiestas a todos. No sé cuándo veréis este vídeo, si ya ha pasado, si pasada la Navidad, seguro. Si antes de Nochevieja, no lo sé. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Y que lo paséis muy bien. Disfrutad con cabeza, sed comedidos, razonables, lógicos, sensatos. No tienes el trabajo de todo el año en 2 cenas, que os conozco. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, ¡a tope, hostias!